pasas, Jesús, frente a mí. El Evangelio, hermanos y hermanas, nos presenta las consecuencias, lo que va a suscitar entre los judíos por el discurso eucarístico. El Señor está en Cafarnaúm, el Señor acaba de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y ahora entra en la sinagoga y va a dar este discurso, capítulo 6 de San Juan, que es un discurso eucarístico. Y nos va a resaltar en ese versículo 51, porque yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Es esta cita bíblica que está a mis espaldas. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Hermanos y hermanas, el Señor nos hará una revelación. Él es. Jesús no tiene el pan. Jesús es el pan. Por lo tanto, pues, el ser de Jesús es ser pan. Y el pan fue hecho para comerlo. El pan fue hecho para nutrirnos. El pan no fue hecho para verlo ni para contemplarlo. Eso nos ayuda. Pero el pan que ha bajado del cielo es un pan vivo. Es un pan que da la vida. No la vida biológica, sino la vida divina. El Papa Francisco, en su homilía del jueves de Corpus, decía que en este mundo la sociedad nos ofrece muchos panes, muchos alimentos, pero que nunca van a saciar el hambre y la sed profunda y existencial que tiene el hombre. El mundo nos ofrece comida, el mundo nos ofrece alimento. Ante la necesidad del amor, ante la necesidad del perdón, ante la necesidad de la paz, ante tantas necesidades espirituales, el mundo nos ofrece su pan, pero es un pan que no nos va a dar la felicidad eterna. Hermanos y hermanas, el Señor hoy nos dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Pasas, Jesús, frente a mí. Mi alma está rendida ante ti. Pasas, Jesús, mi corazón. Tiene sed de vida y de perdón. Pasas, Jesús, frente a mí. Mi alma está rendida ante ti. Pasas, Jesús, mi corazón.
Bueno, yo vengo de San Salvador y la verdad que viví desde principio a fin. Es un evento muy bonito y la verdad que uno se siente parte de y que hay que celebrarlo porque Jesús está vivo. ¿Y cómo le pareció esta celebración del Corpus Christi? Bueno, bastante bien porque pudimos vivir esta alegría de Jesús sacramentado. Es algo que no lo podemos vivir todos los días, aunque solo una vez al año, y es muy, muy gratificante para nuestro ser.